Aló, aló. Aló, galera, hola. Parche, hola, parche. Abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y qué bacano estar aquí con ustedes, junto a ustedes. Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Dicen por ahí. En el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Nacional perdió ante el equipo de la Universidad Católica y también le dijo adiós no solamente a la Copa Libertadores, sino también a la Copa Sudamericana. ¿eh? Nacional sí se quedó sin el pan y sin el queso. Por lo menos Junior de Barranquilla y América de Cali aseguraron tiquete a la Copa Sudamericana. No pasaron, no clasificaron, no pasaron a la Copa Sudamericana. Nacional sin sí, nada. Nativir Tábara se quedó sin absolutamente nada del conjunto. Atlético Nacional en una presentación penosa, que oso, la verdad. Que oso. Estos que fueron al campo en disque representación de Nacional, no sé si es que no saben, no sé. Ese escudo tiene dos Copas Libertadores. Esa camiseta se ha paseado por el continente, es una de las más respetadas. Y estos que fueron al campo, indignos, la verdad. No son merecedores de portar ese escudo y esa camiseta de Atlético Nacional. Opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de comentarios a los parcheros. ¿Qué sienten los hinchas del conjunto Verdolaga después de esta eliminación penosa, después de este oso que ha hecho? Esta plantilla de Nacional, no voy a decir Nacional, no, esta plantilla de Nacional en esta Copa Libertadores de América y fundamentalmente en San Carlos de Apoquindo. Recuerde que estamos gracias a One Football. One Football es una app solamente para futboleros. Descárguela, es totalmente gratis. Yo la tengo aquí en mi teléfono y la verdad es que ando feliz de la pelota, no me cambio por nadie ni por nada. Porque con One Football estoy entrado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola. One Football, una app solamente para futboleros, descárguela. Totalmente gratis. Y vienen mejores cosas. Mejores cosas vienen en OneFootball. Bueno, no, pues, pues a ver, el partido es lo mismo. Es que llevo 30 videos, créanme, 30 videos de toda esta Copa Libertadores de América diciéndoles exactamente lo mismo. ¿Por qué nos hacen goles tan temprano? ¿Por qué nos hacen goles finalizando el primer tiempo? Porque no competimos, porque dormimos, porque jugamos de manera. Somos achicopalaos, eh, tenemos una autoestima baja, eh, no entendemos el juego. Bueno, y aquí más de lo mismo. Minuto 10, el rival no se esfuerza y ya gana 1-0. No se esfuerza y ya gana 1-0. Es que ni siquiera somos capaces de hacer que el rival gaste energía para ponerse en ventaja, no. Al minuto 4, al minuto 2, América, al minuto 3, al minuto 10, de tiro de esquina, balón parado, lo dejan libre y lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí fue lo mismo. Baldomero Perlaza, a este chico lo llamaron a la Selección Colombia y se palo. No se agrandó. No, no, no. Se vino abajo, se derrumbó. ¿Mm? Cuando venía volando. Era mejor dejarlo quieto Reinaldo Rueda. Era mejor dejarlo quieto. Hay gente que no sabe asumir las cosas grandes, las cosas importantes. Y no es porque se agranden, no, o se, vuel o se vuelvan prepotentes, no creo. Es que se achicopalan, se chupan. Entonces, minuto 10, Católica 1, Nacional 0, eh, pelota parada, y después monotemático, nacional con la pelota, el rival que defiende eso sí con todo el mundo, con dientes apretados, el rival sí defiende bien, el rival sí sabe lo que se está jugando. Y el rival sí quiere clasificar y se esfuerza por clasificar y trabaja por clasificar. Y pasan 20, 30, 40, 50, 60, 70 minutos, ni un remate serio a la puerta y después el rival 2 y listo, chao. Y pudieron haber sido tres y hasta cuatro y hasta cinco. Si no está ahí Aldair Quintana que tuvo una buena presentación. Entonces, es más de lo mismo, no voy a repetir más ya. Cojan todos estos videos que he hecho durante toda esta Copa Libertadores este semestre. Y ahí están todos los demonios, todos los vicios que tiene el fútbol colombiano, el fútbol profesional y el futbolista colombiano. Ahí están todos, ahí están todos. Todos, todos, todos. Desde lo táctico, desde lo técnico, desde lo comportamental, desde lo actitudinal, desde el carácter, desde todo, desde todo. Ahí está todo. Simplemente uno le pide al, 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 al presidente, o no le, yo no soy quien para pedirle, ¿no? Y mucho menos para exigirle. Simplemente le voy. A recomendar porque si sí le puedo hacer desde este escenario y desde este espacio bueno no solamente al presidente pues a los que mandan y a los que manejan nacional uno les recomienda les aconseja que hay que depurar a tanto jugadorcito que tiene nacional porque tiene mucho jugadorcito y a este técnico también Iba a utilizar la, expre la expresión tecniquito, pues bueno. Pero el Nacional es un tecniquito. De pau Eliminado en Copa, en Copa Colombia, eliminado en Liga por la Equidad. Eliminado de Libertadores y eliminado de Sudamericana. Y el equipo del cuatro letras palestanque. En un retroceso, en una involución y atrofiado futbolísticamente nacional. Le hacen 577.200 goles a balón parado. Se nota que no trabaja. A mí que no me digan que es que eso es suerte. Cuando le hacen uno o dos, está bien. Pero cuando te hacen aquí, allá, allí, allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, a balón parado, y casi todos los partidos los pierdes por la misma, es que no hay trabajo. Y el que no trabaja... Va para afuera. Así de sencillo, ¿no? Entonces, yo le aconsejo y le recomiendo a la gente de Nacional que ya no más. Mañana mismo, profe Guimara, venga, arreglemos. No queremos que usted más sea el técnico de Nacional porque usted es incapaz. Usted no es capaz para manejar este equipo. Lo demostró con creces. Yo espero que eso lo hagan, ¿no? Presidente, hay que apurar eso y la gente que maneja Nacional, hay que apurar eso. Porque yo no creo que Guimaraes se vaya a ir. Él no se va. Él no se va. Él espera que lo echen para cobrar la comisión, para cobrar eh, eh, la salida, ¿no? Porque tiene un año de contrato. Yo la verdad sí espero que la gente de Nacional sacuda el banquillo, porque ese banquillo no los va a llevar a ningún lado. A ningún lado. A mí hay gente que me dice, oiga, pero entonces que eso también aplique para Maranto, ¿no? Yo a Maranto y a Junior le veo cosas. Yo le veo cosas, le veo progresiones en medio de todo, ¿no? En medio de la mediocridad también reinante y todo lo que usted quiera. Pero yo le veo algunas progresiones, pero es que este le veo es involución. Como los cangrejos, para atrás y para atrás y para atrás y cada vez peor. Y no se le ve el más mínimo trabajo. No, 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 no. Terrible, terrible. Es lo que primero tiene que hacer. Mañana mismo, ya mismo tendrían que estar redactando el comunicado, hablar con el profe, profe, ya no más, no. muchas gracias, muy amable, no se equivocamos con usted. Pensamos que en cuatro meses se le iba a volver a aparecer la Virgen y en esta oportunidad no fue así. Porque vea, yo no soy de los que creo en campeonatos de cuatro meses, en títulos y en éxitos de cuatro meses. A mí me cuesta. Usted puede llegar, a mí me pueden dar un equipo a boca y lo voy y lo saco campeón en cuatro meses, pero no hay trabajo de nada, créanme. Es verdad, es verdad, es verdad. Eh, entonces, le quedó grande, mostró incapacidad total y yo creo que la gente de Nacional es lo que primero y urgentemente tiene que hacer. Decirle, profe, muchas gracias, chao, y buscar a alguien competente, alguien que trabaje. Y después, a renglón seguido, de forma también inmediata, Depurar el plantel. Ustedes, señores directivos de Nacional, no, no pueden estar gastando la plata tras de que no hay. Y ustedes están malgastando el dinero, pagándole un montón de plata a una gente que no aporta nada. No, el que juegue bien, el que aporte, se le paga y más, incluso. Y más. Pero el que no aporta nada, vea. Chao. Hay que depurar ese plantel porque Nacional está lleno de jugadorcitos. Hace rato se los he dicho, pero hace rato. Candelo, Harlan, Deiner Quiñones, Blacho, Alves, Eva Gómez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Quién más? Ayúdeme a hacer la lista de los jugadorcitos. Usted ahí, Parchero, hincha de Nacional, ayúdeme a hacer la lista en este plantel. Los jugadorcitos que tiene Nacional, a los cuales también hay que decirles: vea, a ustedes les quedó grande la camiseta de Nacional, la camiseta y el escudo del bicampeón de América, les quedó grande. Chao. Hay que depurar, es la única manera de que nuestro fútbol mejore. Hay que empezar a depurar técnicos mediocres, futbolistas mediocres, hay que depurarlos. Es lo que tienen que hacer urgentemente los dirigentes del fútbol colombiano. Esto aplica para Nacional y para todos, para Junior, para América, para todos. Hay que hacer depuración. Los futbolistas, bueno, lo, lo, los que juegan o, o, o se hacen llamar futbolistas, que no son profesionales, que no son serios, que no son responsables, que no tienen disciplina, que no quieren evolucionar, que no quieren aprender, que están en zona de confort, que son baguetes, todo eso, hay que depurarlos. Hay que depurar, hay que sacarlos de los equipos. Créanlo. Y lo mismo a los técnicos. A esos técnicos vagos que no trabajan, que no se esfuerzan, eh, que no son ejemplo, también hay que sacarlos. Es la única manera de que este fútbol mejore. Bueno, y si hay que jugar con 15 canteranos, pues metan los de la cantera y los van formando. Yo prefiero eso que estarle pagando 30 y 40 palos a tipos que ni juegan, no aportan. Son un cero a la izquierda. Como estos jugadorcitos que tiene Atlético Nacional. Es lo que tiene que hacer. Si Nacional no depura, si Nacional no raspa esa olla, si Nacional no se limpia de tanta mediocridad y de tanta zona de confort que hay, seguirá en la olla. Y pasarán y pasarán los años, y pasarán y pasarán los campeonatos, y los títulos serán recuerdo e historia. Es lo que tienen que hacer. Yo espero, aconsejo al presidente de Nacional y a los dirigentes que de una vez, de una vez, hay que depurar, hay que depurar esta cuestión. Porque, pues, los mismos con las mismas, les repito, los títulos serán historia e historia lejana. Ya son historia lejana. Nacional lleva un montón de tiempo sin levantar una copa. Que no se vuelva eso normalidad. Y que no se vuelva costumbre. Hay que tocarse. Se les quiere de gratis. Un abrazo. Ya no estoy ni con. Bueno, la furia va por dentro. Estoy realmente absolutamente liquidado. Estoy totalmente derrotado. Totalmente derrotado. Estoy derrotado. No me dan ni energías para levantarme y pa. Sacudir como normalmente lo hago. No, no, no. Que no me da, no me da. Porque estoy totalmente derrotado. Estos nos han derrotado. Se les quiere de gratis, un abrazo. Opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de comentarios y ojalá que ya mismo la gente de Nacional empiece a trabajar en la depuración de este plantel, empezando por el técnico naturalmente. Un abrazo, chao, chao, parche. Un like si les ha gustado, si no, un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Chao, parche.